Bienvenidos. Recorriendo mi retiro llega a la vereda Nazaré, a la parte alta. Nazaré es de las veredas más grandes que tiene nuestra población y está dividida en dos, parte baja y parte alta. Vamos a recorrer mi retiro acá en la parte alta en este programa, a hablar con sus habitantes para que nos cuenten historias sobre esta linda vereda. Nazaré, en Recorriendo mi retiro, bienvenidos todos a nuestro programa. Nazaré es una de las veredas más grandes que tiene el municipio de El Retiro. Se divide en parte alta y baja. En este programa vamos a recorrer la parte alta. Bueno, cuénteme, a ver, usted me dice que no nació aquí en Nazaré, sí. Parte alta. ¿Dónde nació usted? En Los Medios. ¿Los Medios? Sí. ¿Usted es hijo de quién? Parte alta, en Río también. O sea, donde vive el Liborio Calle. Ah, ya, hemos hecho allá esa zona. ¿Hijo de quién usted? Antonio J. Villegas y Ana Félix Puerta. Bueno, ¿cómo fue su infancia por acá? Cuéntenos. No, pues la infancia de esa época de trabajo permanente, uno desde los 5 o 7 años ya estaba por ahí funcionando, siendo mandados, viajando con animales. Y llevando almuerzos y lo que hace un niño en un campo. Ayudarle al papá y a los hermanos mayores. Claro. ¿Cuánto tiempo vivió en Los Medios? 22 años. ¿Estudió por allá mismo? Las primeras letras, como siempre, escuela rural. Primeras letras allá. ¿Se casó por allá mismo? No, me casé en Medellín. O en El Retiro, mejor dicho. Pero viviendo en Medellín. ¿Y su señora es de por acá también? Sí, de La Luz. ¿Cómo se llama su señora? Candelaria Botero. ¿Todavía vive? Sí. Está viviendo en Medellín en este momento, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y cuánto hace que compró esta casa? Esta hace por ahí 20 años. Entonces, ¿cómo distribuye usted su tiempo? No, una semana acá, otra en Medellín y así la llevo. Vengo aquí a agarrar a los que me ayudan y hacer cositas yo también. Y en fin, pues la paso. ¿Esta casa ha sido de quiénes? ¿Se acuerda usted de los...? Esta casa la hizo Meno Villegas. Meno Villegas. Meno Villegas. Pasó luego al hermano Juan Villegas, a quien yo la compré. Ah, esta era la casa de don Juan Villegas. Exacto. ¿Y hace 20 años que usted vive acá? Sí, más o menos 20 años. Bueno, ¿esta falla geológica que hay acá al frente de su finquita le ha afectado en algo la finca? Absolutamente nada. Los sobresaltos de que dos veces me llamaron falsamente diciendo que ese agua está subiendo ya aquí el agua de la miel aquí a la casa. Que ese monte se ha venido encima. Y yo no venir. No, inclusive acaba de llegar, tiro cuando el grito. Que vuélvase que ese monte se viene encima. Entonces hemos conseguido carros, precios y venir a ver, no, afortunadamente. Gracias a Dios no me ha pasado nada. ¿Y qué dicen los expertos en eso? ¿Cuál es el problema? Pues dicen lo que hemos dicho, yo he dicho por ahí, que es una falla geológica. Yo inclusive sostengo que aunque no hubiera, era que no estaba haciendo invierno, aunque hubiera estado en pleno verano como estamos ahora, eso se iba a producir. No es que hay aguas ahí, sí hay una agüita ahí, sale una agüita ahí, ponía más allí,
nace un agua y luego allí brotó otra. La primera es que se hubo una parte que explotó y brincó por encima de la carretera y hacia acá abajo. Ya la segunda vez sí empezó desde por acá la mitad de la pendiente a venir en Taos. Yo estaba aquí hasta que ella vino y tapó la carretera. ¿Siempre estuvo mucho tiempo cerrado esta vía por sí, ese volcán? 8 o 9 meses. Casi 10 meses. Bueno, muchas gracias, don Luis. Muy amable. Con mucho gusto. En Nazaret tenemos grandes cultivos de plátano, yuca, caña de azúcar y de café. ¿Tiene bastante café este sembrado acá? No, es en este cuadrito. ¿Sí? Uno, uno pobre no puede porque ahí está el precio del abono. ¿Está muy caro? Como casi a 50 mil pesos. Entonces uno coge un arroz de café, la emplea en un bulto de abono. Ahí está la cosa. ¿Y esto da cuántas cosechas al año? No, una cosecha. Digamos, esto no es cosecha y no traviesa. Entonces da una traviesita en el año y pues hay granitos poquitos en el año. ¿Por qué se llama traviesa? ¿Porque parece? Porque no se viene igual a la, porque la cosecha ya pasó. Y esto es traviesa porque es en abril y mayo, donde ya se vienen los granitos bastanticos. ¿Y dónde lo vende? En Montebello y La Ceja, pero casi es para Montebello. Porque es que en Montebello hay agencias particulares, porque es que en la federación es muy difícil uno. Allá tiene que ser cada vez muy seleccionado, ¿cierto? Y en las particulares, pues es que las particulares las compran, pero allá va la federación. De todas maneras. ¿Y a ustedes lo asesoran don Leonidas por acá para el cuidado de eso o eso? No. Sí, no, hay por acá. Hay mucha gente que viene, pero a mí no me ha gustado eso. Yo trabajo por mi cuenta. Sí, se sabe que la producción de esto es la administración. Que abonando bien y de hierba y café hay, y a una destrucción de esas, si el tiempo es bien complicado, no le vale nada. Porque por aquí, para poder haber granitos de café, tiene que haber el verano. Porque por aquí en invierno, vea, no echan ni hojas. ¿Y el abono? ¿Qué abono le... Es el triple 15 o producción. ¿También lo compré en Montebello? Sí, en Montebello. ¿Es menos costoso que en el Retiro? Es que en el Retiro no venden producción, sino triple 15, que eso casi es el doblete. Que el triple 15, si en Montebello vale 50, allá vale 55, 60. ¿Es más caro todavía? Claro. ¿Por qué? Porque allá no venden sino triple 15 y ya está ure. No más. ¿Y cuando es la época de cosecha, qué cantidad le recoge usted esto acá de café? No, pues vea ese cuadrito. Por ahí carguita y media. Pero hay que voltearle. Para uno coger por 15 arrobitas, hay que voltearle a esto. Yo lo vi ahora otro señor. ¿Le está ayudando? Me está ayudando. Yo ve, sería como a tomar bogadera. Y entonces está ayudando acá. ¿Cuántos palos de café hay acá en este...? Sí, habrá un poco como que
200 palitos me parece que son. Y eso porque es de este caturro que la distancia es cerquita. Porque si fuera de cierto pajarito ya tenía que ser la distancia más separada, entonces menos palos así al tajo, el terreno. Pero este es un café nuevo, todavía está pequeño. No, es de le digo, tiene 28 años. ¿28 años? Tiene este cafetalito. Y eso que la instrucción es que hay que azoquear, que por eso digo yo que la administración del café, según dice la GAU, tiene 28 años y la recomendación de esto es que a los 15, a los 10 años se soquea. Se corta eso y ya viene el retoño. Y yo nunca he llegado, y tiene 28 años. ¿No ha llegado a soquear? Nunca. Lo que le sí parece es que no le falta con el abonito y la hierbita. Eso es lo que tiene el café. ¿Y eso hay que hacerlo cada cuánto? Abonar y... Ah, el abonado, pues si uno pudiera 4 veces al año es una putería. Pero uno cuando más 2 veces al año, pues viéndole uno pues muy bien. ¿Su familia cómo está conformada? ¿Cuántos son ustedes? Ah, somos... Pues de hijos, sí. De hijos son 3. Y la señora y yo, pero de hijos no vive sino uno aquí con nosotros, una muchacha. Pero los otros viven en el Retiro. ¿Están allá trabajando? Trabajando. ¿Y en qué trabajan allá? El muchacho trabaja en puro cuero. Y la muchacha es de tutora que trabaja en las veredas, ¿cierto? Pues, al principio de la semana trabaja en Don Diego. Y ya al final trabaja allí en el Tabacal. ¿Y, la hija que está acá no trabaja? ¿Les ayuda a ustedes acá? Sí, ella sí tenía una coloquita por ahí, daño pasado por allá por Río Negro, pero como que se descuadró y ya está aquí en la casa. Los habitantes de Nazaret son personas amables, trabajadores, serviciales y con un gran sentido de pertenencia por su región. ¿Qué han hecho pues ustedes? Cuéntenme, a ver. Pues no vamos a ir de particular nada, las sí. Dos solditas aquí. ¿Ustedes viven acá solas? Sí, señor. Mi papá murió, mi mamá y un hermano. Ya no, sino 3 hermanos. Somos 4. Sí. En mi persona, ella, el hermano que vivía allí y la que murió. ¿Y hace mucho tiempo que murieron los papás? Mi papá va para 25 años ahora en mayo, mi mamá 18 en septiembre y la hermana va a estar ahora el 2 de junio en 6 años. ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? Pues usted tal vez lo debería mencionar, papá era Puerta, Abelardo Puerta. ¿Lo conoces, señor? Claro. Sí, a mi papá. Y mi mamá llamaba Belarmina Escobar. Que nosotros somos clasudas, puertas para abrir y escoba para barrer. Son clasudas, sí. ¿Y cuál es mayor de las dos? Ella. Ella. O sea que usted es la niña. Yo soy la niña mimada. ¿Usted es la mimada? Yo soy la niña mimada. Era, ya no. ¿Por ya qué? Perdí los primeros, los padres son los que miman a uno más. Los claro. Pero su hermanita mayor. Ah, no, claro, nos comprendemos muy bien, vivimos aquí, pues ahí ven que tenemos los problemas, porque quién va a decir que no es cierto. Pero también nos queremos mucho. Y entonces, que nos faltáramos la una a la otra y tener que ser así. Sea ella o yo, tenemos que partir de aquí de un año. ¿Y de qué viven ustedes? ¿Quién trabaja acá o quién les trae? El hermano, pero el hermano es muy enfermo. Sufre de la próstata y de una hernia.
y anda cojito de un pie. Anteriormente jornaleaba toda la semana y ya tuvo que dejar de jornalear, porque ese dolor no le corresponde, no lo deja trabajar. Entonces él es el que nos entra el arguito a nosotros ahí. Da la llaga y da la medicina, se fueron ellos, pero nos dejaron ese hermano. No, pues es que hace las veces de papel mamaron ahí, y si no fuera así. ¿Cómo se llama la casa? La casa Los Pinares. Los Pinares. ¿Quién le puso ese nombre? Pues oiga, fue como, oíste, fue que, como unos que vinieron a, del cuento del catastro, una cosa así. Entonces ya colocaron, porque como esto por aquí tanta arbolización de pinos, entonces lo colocaron, Los Pinares. ¿Y no tienen nada sembrado acá? Nada, don Javier, vea, eso ya se soltó en pura manga. Aquí no hay que produzca nada, pasto. Entonces ustedes permanecen solitas acá. Sí, don Javier. ¿Y qué hacen los diciembres y fiestas especiales? Pues no, don Javier, de lo que sé que los papás murieron, nosotros aquí en los diciembres no lo celebramos. Si arregla la casita, pues cierto, es una tradición que uno no puede dejar caer la casita, porque si se le cae, entonces ya... Peor le va uno para allá volver a reparar de un todo. Pero como de comidas especiales o parrandas no nos va a ir. ¿Y qué recuerdan ustedes entonces cuando estaban chiquitas aquí de esos diciembres y esas fiestas especiales? Cuando estaban los papás vivos. Pues, ¿qué sentíamos? ¿Qué hacían? Aquí hacíamos a trabajar, porque esto aquí era una huerta. Había café, de todo, plátano y maíz y de todo nos va a ir. Trabajábamos, mi papá era muy aficionado al trabajo, mi mamá también, bregando con las gallinitas, y ya ni gallinas tenemos. Porque no. El perro lobo, ese de monte, se llevó todas las gallinitas. No nos dejó sino una sola gallinita nada más, don Jair. Y era quien sabe si hoy después de nosotros venir queda viva. Ay, don Jair, por Dios. Sí, don entonces Jair. Tenía sembrado aquí café y de... Café, y... plátano. Y papá levantaba unos maizales hermosos junto con el hijo, pues con mi hermano, el que vivía allí. Era una huerta hermosa, don Javier, pero ya usted sabe que faltó la cabeza del hogar. Ya el hermano no alcanza. Claro. Cuando estaba jornaleando, ya él tenía que jornalear y dejar ya la tierrita para sembrarle cositas. Y como hoy es todo por plata, don Javier. Los abonos, ¿verdad? Si una planta... No, a Pelecha sí se le pone toda la técnica de los abonos, y los abonos están muy caros y mi hermano no alcanza. Que de verdad somos pobres, don Jair. Claro. ¿Y salen ustedes con frecuencia al pueblo? No, don Jair. La hermana, no. Y mi persona, imagínese que yo me quedé 18 años para ir al retiro. ¿Por qué? Porque después de que mi papá murió y mi mamá, a mí me dio unos nervios muy horribles. Entonces ya el médico me prohibió de que fuera al retiro, que porque era muy propicio para darme un infarto. Me quedé 18 años. Y ahora 2 años me cayó una infección en este pie y ya sí me tuve que doblegar. Me tuvieron que llevar. Y ya ahora es no, lo que yo quisiera vivir en el retiro. Ah, es que ese retiro es muy hermoso, ¿sí o no? Sí. Divino que es ese pueblo, don Jair. Se amaña mucho allá. Se amaña mucho. Ojalá uno tuviera forma de irse a vivir al pueblo. ¿Y dónde? ¿Quién va usted allá? Donde familiares, primos, tíos. ¿Qué familiares tiene usted allá? Usted distingue a Israel Puerta. Sí. Él es tío mío. Y dice, ah, no, pues tal, o puede que se la distinga. A Luz Amanda Escobar, la señora de Luis Ángel Escobar, Villegas. Claro. Dulba Cardona. También. También es de mi familia. Ella era mi prima hermana de mi papá. No, pues tantos familiares, don Javier, que se me olvida están. La cuenta, Lubín Puerta, es primo hermano mío. ¿Ellos nacieron por acá o qué? Sí, don Jair, yo creo que sí. Pero cuando ellos nacieron, yo estaría dentro del bolsillo de mi papá. Sí, don Jair, pero ellos fueron nacidos por aquí, vivieron muchos años por aquí, pues ya luego se fueron para el retiro. Que de por aquí se ha ido mucha gente. Es que sea. El pueblo del retiro, cuando me perdona haberle interrumpido a usted, pero el pueblo del retiro yo creo que está ese... Colmado es de puros campesinos. Ah, sí, la mayoría. La mayoría es de puros campesinos, don Jair. ¿Y por qué se van? ¿Buscando otras oportunidades? Claro, don Jair, porque por aquí pues es muy duro para uno conseguirse los pesitos. Y en el pueblo, como hay tantas empresas y tantas posibilidades, entonces ya se fueron para el pueblo. ¿Y qué sería bueno para ustedes que hacen en el campo? ¿Cómo que se les ofreciera qué?
tener un otro empleito, don Javier. A mí me gusta trabajar, pero esto por aquí. En diciembre yo estuve cogiendo café. ¿Dónde? Por allá donde un primo segundo. Por aquí todas las mujeres, don Javier, en los diciembre nos abatimos a coger cafecito para hacer una las batidas. El trabajar no es de sombra, don Javier. Ah, no, no, ¿qué tal? Por Dios, don Javier. ¿Y si es buena para coger café usted, Georgina? Pues ya verá, don Javier, que sería que siempre cogí bastante porque siempre me pagaron un jornalito bueno. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué. Sí, don Javier. Nazaret es una vereda con lindas zonas geográficas, donde alrededor de los recursos naturales, los campesinos proveen el sustento diario para sus familias y para comercializarlos. ¿Cuánto hace que vive por acá? Yo fui nacido y crecido aquí. ¿En esta misma casa? O sea que esta era la casa de... De los abuelos. De los abuelos. Abuelos paternos. O sea que tiene poco de años esta casa. Ah, no, esta casa es de lo que es realmente antigua. Esta casa ha sido quemada, o fue quemada, y ya lo intenté por segunda vez. ¿Un cortocircuito o qué? Aquí se quema leña y anteriormente hacían muchas parvas así, cuando se quemó la primera vez. Nos fuimos para una que estaba Pantalio y quedó la casa sola cuando llegamos en ceniza. Ah, ¿se quemó todo nomás la toda, cosa? Toda. No quedó sino un pedacito corredor allá, en la entrada allá. ¿Y eso era cuando todavía vivía su papá? ¿O ya con usted o siendo suya? No, viviendo con papá. Los que, y la abuelita todavía vivía, que si no viviera el abuelo. Porque sea que a mí el abuelo, yo el abuelo no lo conocí. ¿Cómo se llama su abuelo? Rafael Antonio Escobar. Es una familia de muy tradicional de acá, de Nazaret. Sí, bastante. Los Escobar. Como le digo, es que yo al abuelito no lo conocí. A Rafael no, ya se llamaba un tío mío también. Cuando usted estaba por acá niño, ¿qué hacían ustedes? ¿En qué trabajaban? ¿O qué? No, aquí siempre toda la vida se ha trabajado, ha sido así. Las huertas, cafecito, maíz. Siempre ha sido como el mismo trabajo, pues no se ha cambiado, como de trabajo no se ha cambiado. O sea que lo único que se ha cambiado uno ya últimamente es que anteriormente uno no sembraba una mata de tomate, eso así, y ahora se siembra tomate, se siembra pues cosas así, que nunca, anteriormente casi no trabajaba sino más y no más. Y unos palos de, y el frío, y unos palos de café viejos, que no era lo que eran los cuatro palos de café viejos sino más, y ahora ya siempre es café caturro, y eso así es que ya produce un poquito más. Si le das una buena rentica. Pues a lo menos un mes se va entreteniendo, cuando no sea muy muy buena la renta, pero sí se va uno consiguiendo ahí la salecita. Veo que tiene trabajadores y todo acá. No, son los hijos. Yo son los hijos. Tengo 10 hijos. Ah. Que la cuadrilla mía es muy grande. O sea que eso viene como herencia, porque así mismo papá también tuvo 10. Le ha rendido. Y los abuelos, yo no me acuerdo los abuelos cuántos eran, o sea, los tíos. ¿De familias numerosas? Sí, ha sido de familias numerosas todos. ¿Cuando usted estaba más jovencito por acá, existían las mismas casas o habían más poquitas? No, habían más poquitas. Ave María, es que se ha poblado mucho últimamente. No había sino una escuela que era la escuela de Pantalio, cuando yo estaba pequeño. Todos nos tocaba ir a estudiar nomás la escuela vieja, que llaman la escuela vieja de Pantalio, la que hay en el borde de un camino, que ya eso ya se cayó, ya no están sino ahí como los residuos nomás. Las tapias, en estos días la grabamos allá. Donde está la Virgen de María Auxiliadora. Exacto. Esa fue la escuela de todos por aquí.
Y todos iban allá a las romerías. Todos iban a las romerías, misiones. Cuando unas misiones allá fue que se estaba o que se quemó sacar. ¿Con quién le tocó estudiar a usted allá en esa escuela? A mí me tocó una puerta. Ricardo Castañeda, un viejito de por allá de la Amapola. Veía que los muchachos de la Amapola les tocaba venir a estudiar aquí a Pantaleo también, tampoco había escuela en la Amapola. Muy retirada. Estaba esta de Pantaleo y la del Barcino, la vieja también. La antigua del Barcino. Y ahora ya tenemos escuelas por todas, toda vereda tiene escuela. Ya lo que no hay es muchachos que estudien. No, y eso que aquí en Nazaret sí es todavía es abundante el estudio, donde hay muy poquitos muchachos en la luz. Porque en la luz, por este momento, se alcanzan a ver 13 niños, me parece. Bueno, y entonces usted, después de niño, ya jovencito, ¿dónde se consiguió la novia? ¿Dónde es su esposa? ¿Dónde la conoció con ella? De la luz, hija de Víctor Villegas. Ah, de don Víctor Arturo. No, de Víctor Villegas. Víctor Arturo es hermano de ella. Ah, ya. Y entonces usted le hacía el viaje de aquí hasta allá. Yo le caminaba de aquí a allá. Siempre queda muy lejos. No, ni tan lejos. Uno tragado, yo creo que no. Oye, es que tampoco está lejos, eso no era sino por ahí media horita. Media hora le tocaba. Usted conoce a San Antonio, ya eso también, así lo distingue también. Sí. Donde está la imagen de San Antonio, ahí era la casa de ella. ¿A usted le tocó ir a esas romerías? No me perdí a romería por allá. O sea que ahí fue donde la consiguió. Ya había romería anual. ¿Cómo eran las romerías? Las romerías, eso era muy bueno, eso era tradicional y era muy bueno. Eso hacían remates, eso hacía muchas cosas. ¿Tiraban pólvora también? También, la pólvora no faltaba. O sea que la pólvora han tirado a acabar últimamente, pero anteriormente la pólvora era... Era una alegría. Una alegría. Y echan capacho que explotaba duro. Eso. ¿Venía gente de dónde a esa romería? Venía gente de muchas partes, de San José hasta de Montebello, la que venía al Retiro. A veces familiares de ellos mismos de Caldas. Venía gente de muchas partes. De Santa Bárbara, me imagino, sí, que también venía. No, es que allá venía, allá habían romerías, allá en años que era una romería muy comedorada, pues gente de muchas partes. Entonces ustedes esperaban cada año que fuera esa romería para ir allá a divertirse. Así, y a rezar también. Y a rezar, claro. ¿Rezar? De pronto tomase uno pues unas dos o cuatro cervezas, porque habían los negocios por ahí del mecatico y la cerveza. Siempre hay muchas cositas. Y los músicos, música de cuerda, que era la buena anteriormente. ¿Qué músico recuerda usted por acá de esos de cuerda? No, allá iban los Fuasas y venían los Villegas de Montebello. De fama también. Sí, los Villegas de Montebello eran de fama. ¿Y los Fuasas eran de dónde? De aquí en Molino. Francisco, Aurelio. ¿Y todavía viven? Vive Aurelio. Y un... Hernán, el que vive Francisco y Aurelio ya murió. Uh-huh. Y Hernán también murió, que Hernán era del Barcino. Hernán Botero. ¿A los cuántos años se bajó usted los pantalones? Yo eso sí me acuerdo yo mucho. No, pues por ahí como a los 14 años me parece. Anteriormente era uno de pantalón cortico mucho, hasta ya viejo. Esa era la tradición. Sí, anteriormente no es como ahora, que desde que nacen tienen que ir con pantalón largo. Y si no, no están contentos. Pero la cagona era que se lo tenían que, ustedes mismos se tenían que ganar con que bajarse en el pantalón. Ah, sí. En cambio ahora hay que comprarle los pantalones desde que nacen, que sean largos, porque si no, no quedan contentos. Las épocas de diciembre, ¿cómo las pasaban por acá? Ah, eso era una belleza. Antiguamente era una belleza, sainetes, muy avenidos todos. Anteriormente era una hermosura de esas cosas así. En cambio ya hoy en día ya es como más que dijera yo, como menos integración o algo así. El modernismo va acabando mucho, va acabando con las todo. Cosas tradicionales. Ya tiene que ser uno como con la misma familia y eso así. En cambio anteriormente se hacían reuniones con varias gentes particulares, esos sainetes y esas cosas así que se pasaba tan bueno. ¿A usted le tocó los sainetes donde salía Tulio Bedoya, el de Pantaleo? Claro. Una vez una tía me llevaron a unos sainetes, lo que fue aquí en el Difunto Salvador, ya arriba donde Rubén Bedoya Najaré, al frente donde está la caseta nueva, parte alta. Me tuvo que llevar una tía montada al hombro porque a mí me iba a caer una infección en un dedo en un pie. Eso sí me acuerdo yo. Y a todos les gustaba ir a esas fiestas, que cómo me dejaban aquí solo. No, querían quedarse cuidándome aquí con la infección que tenía en el dedo.
y me montaron a la espalda y ya salieron conmigo. Pero bien, bueno, usted. Enfermo, pero a lo menos iba a ser un rato. Pero montaba caballo por la tía. Y yo me acuerdo todavía que una tía me llevó montado, es que para no perderse en la fiesta. Bueno, y ahora en este momento, ¿cómo es la vereda? Ya con las cosas más modernas. No, la vereda bien, de todas maneras, únicamente por los problemas que han habido así de robitos y de esas gentes que aparecen por ahí así forasteras. Y eso así, a pesar de que aquí gente forastera no hubo, sino así como cuando estuvieron tan regados los paracos. Porque aquí, pues, a lo menos que conozcamos nosotros, no creo que haya habido guerrilla, o que nos demos cuenta nosotros. Siempre los que han aparecido, se ha dicho que han sido paracos, o eran paracos cuando aparecían, porque ya hace mucho tiempo que no aparecen también. La inseguridad hoy en día la que está muy... Claro, y eso es lo que tienen que unir ustedes, todos los vecinos, para cuidarse entre todos, que no se vayan esas banditas por ahí creando. Sí, así como está últimamente, que tanto huevo, o como empezaron entre tanto robito, tanta cosa, ahora se ha conocido un poquito, pero porque el alcalde se ha puesto pilas a no faltar casi con la ley por aquí casi diario viene la ley. Pues después de que hubieron los robitos, casi diario no ha faltado la ley. Pues no vamos, es que viven por aquí con nosotros, pero... A lo menos ya han estado viniendo mucho, vienen, dan vuelta, vigilan y todo eso así. Y como que a lo menos eso hace que no se ha vuelto a ver un robo así, un atraco en una casa. Desde el día del atraco en la escalera, que ya ahí sí tuvieron que poner pilas. ¿Usted venía ahí o no? No, afortunadamente yo no venía ahí. ¿Dónde sale usted más, al retiro o a Montevideo? Al retiro, yo salgo cada ocho días al retiro el día domingo. ¿Allá compra todo? Allá compro todo. En la región encontramos varias fincas de recreo de personas que las visitan cada fin de semana y en épocas de vacaciones. Roquelino, a ver, ¿qué es lo que ustedes tienen sembrado acá? Pues aquí tenemos hortensia y tenemos aguacates, aquí ya falta sembrar aguacates, aquí lo que hay allí también, eso es lo que tenemos sembrado, pensamos sembrar lombrices, que es más lo que pensamos sembrar, azucenas y hortalizas. Eso es todo lo que vamos a trabajar. Bueno, ¿y qué conoce usted sobre esta flor? Sobre esto conozco yo mucho, conozco cómo se siembra, cómo se exporta, o sea, desde que siembra hasta que saca. Todo. ¿Y por qué tiene todos esos conocimientos? ¿Dónde los aprendió? Porque aprendí mucho para allá, para los alados, con el doctor Solórzano. Estuve viviendo mucho tiempo por allá. Y abajo en Llano Grande. O sea, yo ya he trabajado esto mucho y la señora también. ¿Con qué se debe cuidar la hortensia? Esto se debe cuidar pues como con riegos. Sí. Los riegos principales es como el ozal, jabón de coco, otros riegos pues que son como para matar bichos, riegos fuertes. Eso es todo lo más que le echa esto, el ozal, del ozal y el jabón de coco. Ya abonos cualquiera, revolturas. ¿Y en qué tiempo se dura para ya estar una flor de estas? Esto más o menos, esta mata aquí que estamos nosotros sembrando, tienen 2 meses. Estamos aproximadamente sacando por ahí entre 9 y 10 meses. Ya se está sacando para exportación. Ese es el pensado pues, de nosotros. ¿Cuáles son las recomendaciones de a qué distancia se debe sembrar? Esto es la distancia que los dijeron que la sembrara o que estamos todos enseñados yo a sembrar, que ya yo la he trabajado para arriba, para las palmas, la he sembrado. Siempre es a 1 metro de mata a mata, o sea, de calle. Y de mata a mata a 1/4. Eso porque en parte se pierden maticas, pero entonces eso siempre se siembra desde cuarta. ¿Esta es hortensia? ¿Qué variedad? Eso va por variedades también, ¿cierto? Esta es variedad grande, esta es gigante. Esta es de la flor gigante y grande.
Esta flor es para sacarla blanca, verde. No es para sacarla así blanca, así como usted la ve ahí, sino verde, verde. Se le pone el sarán y ya se deja que se ponga verde. Y se exporta verde. ¿Naturalmente se pone verde? Ella se pone verde con el sarán que le pone uno por encima, ya se pone verde. ¿Y eso por qué? No, no era pues el sarán. Como el sarán da una, da un color como, como verdoso. O sea, usted, el sarán así por encima y usted lo, yo lo miro a usted, usted a mí y lo vemos como verdosos. Entonces eso a los 6 meses ya se está poniendo la flor toda verde. Y empieza amarilla, porque yo veo que las que están recién sembradas se ven amarillas. Sí, claro, es que ya eso apenas, es que apenas tiene 2 meses. Y sí, entonces están así amarillas porque no se ha abonado ni nada, entonces no ha cogido abono y en cambio la hierba se le ha comiendo la sustancia que tiene la, la tierra. Pero ya eso después de que se coge abono, eso vea, mire, ya, ya se vea. Una, ya se va poniendo parte blanca. No, la flor, pues yo no sé, la flor para allá para afuera da mucho resultado. Vamos a ver aquí, a nosotros aquí los queda muy lejos. Va a ser que sí, mucha suerte, mi Roquelino. En Nazaret, parte alta, se observa este derrumbe que debido a una falla geológica ha ocasionado este gran deslizamiento de tierra y árboles y ocasionó el cierre de la vía por más de 10 meses. Pues gracias a Dios, sí, claro. ¿Ah? ¿Quién es el patrón suyo? Esto es Yepe. ¿Y qué le toca hacer aquí entonces? Hombre, pues ya. Hay regamiento que cercar y desmatonar y lidiar con los animales. ¿Tienen varios animales? Ah, tenemos como 24 reses. ¿Y cultivos tienen? Los cultivos sí, no tenemos nada. Ahora por ahora no, tenemos unos palos de aguacate y todavía no han comenzado ni a echar aguacate, todavía apenas está levantando. ¿Y usted es de por acá? Yo soy de Carmen de Igoral. ¿Y hace 4 años que está por acá? Sí, 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 voy a estar 4 años, pero me voy a contar que yo aquí hace por ahí 9 años que vivo por acá. 9 años que yo trabajo con Darío Mejía, 4 años también. ¿Con quién? Con Darío Mejía. Ah. Sí, con los Mejías desde... ¿Ahí enseguida? Sí, de ayer no, de ayer del retiro. Nada más. ¿Y tiene mucha familia? No, tú no, no somos nosotros solos apenas. Sí, ¿cree que le queda todo para tomar guarito, no? Sí, sí. ¡No! ¡A quedar, hombre! ¡Ah, creo que no! Quedará para comprar los pantalones, hermano. En la vereda hay una Junta de Acción Comunal muy bien conformada que trabaja permanentemente por la comunidad. Thank you.
Soy hija de Ramón Botero y Evangelina Salazar. ¿Hace cuánto tiempo vive por acá? Yo hace 39. ¿Por acá? ¿O acá? ¿En esta casa? En esta casa hace 39 años. ¿A quién le compraron esta casa? A Pedro María Bedoya. ¿Y desde eso están viviendo acá seguido? Sí, señor, estamos viviendo acá seguido. ¿Dónde nació usted? Yo nací en la vereda de La Luz. ¿Por qué parte? Aquí, en la casa grande de Los Santos. Ahí cerquita de la escuela, de La Luz, ahí enseguidita, por ahí, que en un kilómetro si acaso. Ah, sí, donde hay unos santos ahí. Sí, señor, allá viví yo. Allá pues fue mi niñez, hasta muy bonita, por cierto. Cuéntenos a ver de esa niñez. Esa niñez fue espectacular porque yo no estudié sino hasta segundo de primaria, pero me sentía muy bien, porque primero en las escuelas del campo no pasábamos sino de segundo de primaria, y como le parece que yo aprendí a leer de corrido desde el primer añito que me mandaban a la escuela sin matricular entre días, sí. De arrimada, como se llamaba. Sí, señor, y ya cuando me matricularon ya me pasaron a segundo y gané el primer año, pero yo así, pequeñita. Y ya pues papá, por no sacarme a mí tan ligero de la escuela, tan pequeñita, yo repetí segundo y de él otra vez de segundo. Como 4 años me dejaron en segundo porque primero no había ni tercero ni nada. Y me sentí muy mal cuando me sacaron de la escuela. Eso no hace cualesquier 45, 50 años, sino que me parece que fui ayer, porque yo todavía me recuerdo de esos días tan bellos que pasé. Yo añoro ese tiempo. Claro. Es que eso fue una vida muy hermosa, eso ya hoy en día no. Todo ha ido cambiando, ¿no? Todo ha ido cambiando. ¿Y qué más les digo yo? ¿Dónde era la escuela donde estudiaba? Ahí mismo. Ahí mismo, sí señor, ahí mismo. Me tocó estrenar escuela. Porque primero era una escuelita ahí de la que es escuela hoy, era así abajo, una casita así, toda ordinarita. Pero esos tiempos, no. ¿Usted era la menor de la familia? Sí, señor, yo era la menor de la familia. ¿Y era la mimadita, no la mimada? Y era la mimada. Era la mimada, por lo menos, de papá. Sí, era pues de que ese, no, es que eso era, pues, mejor dicho, lo máximo. Porque yo a ese papá sí lo recuerdo mejor con tanto cariño, porque él era mi vida. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? 10, conmigo 10. Usted es hermana de doña Regina Botero, ¿ella es la mayor? Ella es la mayor, y yo la menor. Delio, Angélica, Carolina, Evita, Alejandro, Camilo, Ramón y Candelaria. Una buena galladita. Ay, no va a ir, por Dios. ¿Cómo eran los días de madres, por ejemplo, allá en su casa? Los días de madres, no, pues, como cuando eso no era sino una que otrica casada, iban a celebrar la fiesta ya con mamá. Y esa vida era muy buena porque era una vida de cierto, que no había maldad en nadie. Por donde uno quisiera caminar, podía caminar uno solo y nada, sí. Y era, no, yo añoro pues esos tiempos, pues. Mis otras hermanas dicen, no, oh, ¿cómo así? Esa vida fue muy horrible, eso lo tenían a uno así todo esclavitado. No, yo añoro esos tiempos, don Jair. Lo añoro de verdad porque esa vida era tan buena. Y esos papás que eran tan queridos con uno, vivíamos muy bueno. Muy bueno que vivía. ¿Le tocaba ayudar en la casa o no le tocaba? Sí, mucho. Papá vivía de vaca de leche, ¿cierto? Leche, quesitos, y a mí me tocaba manejar 35 y 40 vacas. De eso vivía papá. Teníamos una descremadora y me tocaba fuerte. Pues, a mí en la casa no me tocaba hacer nada, sino únicamente ahí manejar un ganado. Pues que 40 vacas, eso sí. Sí, papá llegó a tener 40 vacas de leche. Claro, un ganado criollito. No era ganado pues de este ganado según, no era ganado criollito, pero de eso se mantenía papá. ¿Y usted misma las ordeñaba? Yo misma, exacto. Las recogía, las vacas, recogía los terneros. Y sí. Y pasé muy buena mi juventud.
no me puedo quejar. ¿Iba a las romerías de...? De donde Viticor Villegas, aún en mi casa hubieron varias romerías, pero no me recuerdo de una. Es que con el padre Arcila, pero yo no me recuerdo ni de la primera. ¿A los cuántos años consiguió novio? ¿Y a los cuántos años? Ay, por Dios, como a los... por ahí como a los 16 años. Pero eso era así, nos tenían así templaditos, porque era que primero nos enseñaban era que teníamos que caminar despaciecito, con las manos en la cintura y en la punta de los dedos, pues. ¿De dónde era el novio? Pues era un Jairo Calle de Montebello. Y después me di una traga de un primo y ya en la casa no me dejaron. ¿Qué primo con prima no? No, pero ese tipo yo lo quería morir. Y como la vida era tan sosegada, tan bueno, porque eso uno no estaba por ahí brincando en partes, no, eso era no. Una vida sosegada y una vida calmada, una vida toda buena, y lo que la mamá y el papá le decían a uno, eso era. No nos dejaban salir por ahí solas, no. Eso tenía que ser con una hermana, y pero si esa hermana iba a responder por uno, se va con ella, y si no, uno. Sí, pero no, esa vida fue muy buena. Esa vida fue muy buena. ¿Los novios, que su papá era celoso bastante con ustedes? Pues don Jair, no. No, pues a mí, conmigo, él me decía, no, mi niña que se va a casar, mi niña no me puede dejar a mí, porque yo adoro a mi niña, y uno al fin y al cabo siempre se resolvió. Pero no querían mucho a mi esposo porque él siempre me llevaba añitos. Mamá sí lo quería, pero papá no lo quería, tanto que ni fui a mi matrimonio. ¿Era mayorcito? Sí, ¿o es mayorcito su esposo? ¿Él todavía vive, sí? Sí, él vive por ahí unos 12 y medio o 13 años. Ah, siempre lleva. ¿Cómo se llama su esposo? Se llama Ángel Labor Bedoya Villegas. ¿Y entonces no fue a su matrimonio? ¿Dónde se casó usted? En el Retiro. Yo me casé en el Retiro. Pero usted sabe, pues, que la vida de anteriormente no se puede comparar con la de hoy en día. Ah, sí, son épocas muy... No se pueden comparar. Porque es que nosotros nos levantaron, mejor dicho, se puede decir que en total inocencia. Uno no sabía de la vida nada. Y venir a ver hoy en día. Ya le enseñan a uno. Ay, yo tengo dos nietecitos, por Dios bendito, pero eso lo ponen a sudar a uno, caray. Saben más que uno, ¿cierto? Saben más que uno, sí. ¿Le llegaron a llevar serenatas? Nunca. ¿A sus hermanas? A mis hermanas, sí. A mis hermanas, sí, pero a mí no. ¿Para qué me va a poner a flotear que me lleva a flores cada 8 días? No. ¿Cómo le parece que no? ¿Y a cuál de las hermanas suyas le llevaron serenata? Ah, le llevaron a Carolina y Angélica. ¿Y se acuerda que con qué dueto, con qué grupo era? No. Quizás que eran con muchachos de la misma vereda que tocaban música de cuerda, pero era espectacular. Aún mi cuñado manejaba una lira, el esposo de Regina, lo máximo. ¿Cómo es que llaman las Flores? José Flores. José Flores, claro. Sí, se manejaba una lira, mejor dicho. Pero a mí no, ni la primera siquiera. Como dice el cuento, ni la primera lira. Y entonces, ¿no se casó ni con el de Montebello ni con el primo? No. Y el de Montebello, que juega, no, siempre por ahí, siempre nos dejaban charlar, pero casi como más bien como que mi mamá no se fuera a dar cuenta que era la que celaba más a uno, era así, solo tenía uno así caminando en la punta de los dedos. Y eso cuando mi novio me iba a hacer visita, eso era él acá y yo allá, más allá. Si yo era por allá, sí, lejísimo. ¿Y su mamá en la mitad? No, ni lo mandaba al cielo. Ah, bueno, porque eso queda muy cruel. Pero entonces si le tenía que hablar era gritadito, entonces su mamá... Gritadito, porque seguramente que ella paraba oreja. Estaba detrás de la puerta a ver qué le decía. Sí, seguramente que ella sí estaba parando oreja. ¿Y cada cuánto le dejaban que fuera el novio a la casa? Por ahí cada 20 días. Por ahí cada 20 días. Antes no. Pero hasta bonitas esas historias de amor así. ¿Añoraba usted que llegaran esos 20 días para que llegara su...? Sí, porque uno al fin y al cabo uno se iba tragando, y como uno no salía para ninguna parte, porque uno era en la casa, uno salía al pueblo 2 veces al año, porque éramos 2, Candelaria, la que vive en Medellín, y yo.
Candelaria, 2 añitos mayor que yo. Entonces repartíamos la fiesta del Sagrado Corazón y Semana Santa para una, y la fiesta de la Virgen del Carmen y la fiesta patronal para la otra. Salíamos 2 veces en el año, eso era todo, imagínese. Y para ninguna otra parte, pues era piloso uno, a ver, ellos eran pilosos, si va a ir donde mi hermana, va a ir donde mi hija, pero no se demore, o no, decía mamá, no, no, vea, es que va a ir donde su hermanita, pero no se me demora, y eso sí, eso era mejor tiempo contabilizado, pues. Y uno no podía pasar, pues, por que dejaba pasar media horita, no, porque si uno se pasaba media horita, hombre, pues ya sabía, pues, a lo que se iba a tener. A eso que papá descanse en paz, porque Ave María sí me libró de pelas. En nuestro recorrido encontramos la hermosa cascada de la vereda Nazaret, cascada que nos muestra lo bello de la naturaleza. Toda la vida. ¿Y en qué trabaja? La tierra. ¿Qué conoce usted de la tierra, de estos cultivos? Es pues que lo poquito que siembra uno hay, lo que produce, en fin. Veo mucha mata de plátano. ¿Cómo? Mucha mata de plátano. No, lo que hay tampoco es mucha la platanera, eso lo ve usted ahí nomás. ¿Y cómo es el cuidado con las matas de plátano, con las plataneras? Hombre, no, pues uno que cuida lo de hierba y lo de soja. O sea que eso es lo que menos hay que cuidar. Pues eso para uno sí, es como lo que menos hay que cuidar, porque eso, uno escasamente le arranca la hierba y le quita la hoja y se ve que es listo. ¿Y cada cuánto da cosecha el plátano? Ah, pues como eso no deja de estar saliendo racimos. Colino, eso va echando, colino, no le faltan los racimos. Para llegar a Nazaret, si usted sale del parque principal de El Retiro, pasa por el Alto de la Guija, por Puente Peláez, y a unos 15 kilómetros por una buena carretera destapada, llega a esta linda vereda. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.